En este Dakar Report, el español Isidre Esteve y su ambicioso objetivo, finalizar en el top 20 del Dakar 2018. Hace 10 años, el español Isidre Esteve sufrió un accidente mientras disputaba la Baja Almanzora en su país. Las consecuencias fueron tremendas, una grave lesión medular que lo dejó postrado en una silla de ruedas. Hasta ese entonces, Esteve era uno de los animadores del Dakar en la categoría motos, con dos cuartos puestos en 2001 y 2005. Pero su nueva realidad no le sacó las ganas de competir. En 2009 se subió a un auto especialmente adaptado a su condición y participó del primer Dakar en Sudamérica. Llegó en el puesto 71, soportando los intensos dolores de las úlceras que le aparecieron en su cuerpo por el traqueteo del vehículo y la falta de movilidad de sus miembros inferiores. Debido a esas lesiones, pasó un año y medio en cama boca abajo, aunque esa situación jamás lo hizo dudar de ponerse nuevamente detrás del volante de un auto de carreras. Cuando estuvo en condiciones, Esteve volvió a derrapar en un coche y al mismo tiempo desarrolló un cojín inteligente para evitar las úlceras en pacientes con lesiones medulares. La prueba de fuego de su invento, dotado de un mecanismo de inflado y desinflado automático que hace variar las presiones según la zona, fue el mismo Dakar 2017, en el que llegó 35º sin ningún tipo de problemas. Ese resultado fue una motivación extra para encarar el Dakar 2018 con una meta muy ambiciosa, terminar entre los 20 primeros. Para intentar lograr su objetivo, cuenta con un prototipo BB6 preparado por Zodiacs Racing que está equipado con un motor BMW 3 litros biturbo diésel de 340 caballos, una caja secuencial y acelerador y freno en el volante. Con todo listo, Isidre Esteve encara más fuerte que nunca una nueva aventura. El recorrido de este próximo Dakar 2018 naturalmente es muy diferente del anterior y quizás de los anteriores estaría bien decirlo, ¿no? Yo creo que la entrada en escena de Perú, 6 días de dunas, 2 bucles, yo creo que va a ser fascinante. Y después de la experiencia que hemos tenido en Marruecos, de ver que el coche se comportaba bien en las dunas, tenemos ganas de estar en Perú, de hacer kilómetros por esas dunas de Perú. Luego vamos a tener los 2 días en Bolivia, que va a ser algo muy parecido a lo del año pasado. Y luego está la parte de Argentina al final de carrera, que creo que vamos a tener oportunidad de hacer los kilómetros que no hicimos el año pasado debido a lo que sucedió. Yo creo que va a ser un Dakar muy completo en cuanto a recorrido, dificultades, y seguro que la aportación de Marc en ese sentido, bien, hará etapas donde la navegación sea realmente importante. Yo creo que en el coche es donde hemos avanzado más, ¿no? Yo creo que hemos pasado de un coche que partía de la serie, con caja de cambios automático, con unas prestaciones que bien, nos permitió hacer un buen rally el año pasado, y hemos pasado ya a un coche de carreras, ¿sabes? Un coche que parte de una base de un chasis tubular, por lo tanto un coche más de competición, con muchísimo más potencial en cuanto a motor, con un cambio secuencial que al inicio pues, he necesitado esos kilómetros para poderme adaptar, porque realmente es muy diferente, ¿sabes? Una cosa es ir con una caja de cambios automática, donde yo no seleccionaba la velocidad en que íbamos y por lo tanto ya iba bien, a una caja de cambios que me permite ser yo quien decide con qué velocidad atacamos las dunas. Yo creo que esta caja de cambios en ese sentido me va a permitir sacar el máximo rendimiento a cada kilómetro. Luego están las suspensiones, hemos dado un paso también, vamos con Donerre, con la última generación de estas suspensiones, que es lo mismo que utilizan muchos equipos oficiales. Bien, creo que en todo el conjunto es un coche muy competitivo y que nos ha de permitir ser más competitivos a nosotros, más rápidos, afrontar todo con mayor seguridad. Sin duda estamos muy contentos en ese sentido. El objetivo, naturalmente, lo he dicho en otras ocasiones, es intentar hacer ahora en coche lo que hice en su momento en moto, es decir, dar los pasos necesarios para entrar a formar parte de ese grupo de pilotos que siempre tienen opciones de ganar especiales e intentar ganar carreras, ¿no? Yo creo que esto es lo que debemos hacer, estamos en ello, ¿no? El equipo y el proyecto nos lo va a permitir y, de hecho, en esta edición de 2018 creemos que podemos estar justo
detrás de los pilotos oficiales. Por su experiencia y por las mecánicas que llevan, naturalmente ellos estarán delante. Creo que nuestro proyecto es para estar justo detrás de ellos, y si en alguna etapa pues, nos podemos mezclar entre ellos, naturalmente será genial.